¡Ay! Equivocado, fue un sabotaje. Escuchame, Ricardo, por favor, explícale a Franco. Fue un sabotaje, yo soy tan víctima como ustedes, por favor. ¿No te das cuenta del papelón que nos hiciste pasar? Que somos el hazmerreír del mundo de las noticias. Ricardo, sácamelo de mi vida. No, no me pueden despedir de esta manera. Te puedo despedir y te puedo hacer unas cuantas cosas más. Andate. No, no me voy a ir. A mí me costó muchísimo conseguir mi programa. No voy a permitir que termine de esta forma. Termina como quisiste que terminara. Te quisiste pasar de vivo y perdiste, ¿sabes? Hubieras mostrado el material antes de sacarlo al aire. Pero no entienden que ese material no tendría que haber salido al aire. ¿Alguien lo cambió? Por favor, no es mi culpa. No quiero escuchar más. Franco, por... No, me van a tener que escuchar, ¿eh? Sé demasiadas cosas. ¿Qué me estás amenazando? No, solamente les estoy advirtiendo que puedo contar todo lo que sé sobre el falso matrimonio de Sol y Pels. Nada más. Pero puedes salir a contar lo que quieras. Es tu momento para ir a gritarle al mundo lo que se te antoje. ¿Quién crees que te va a creer si tu credibilidad no existe con el papelón que hiciste hoy? Quedan todos enloquecidos. Miedo, te tiene miedo. Sí, es que últimamente me siento yo con miedo. Yo mismo eso me se doy llama miedo. Vértigo de poder. Ay, Martín, Martín, menos mal que llegaste. Escúchame, seguramente adelantamos la salida porque Franco quiere que seas vos el que le pida disculpas a la audiencia por lo que pasó en el programa de Diego, ¿ok? ¿Pero por qué? ¿Por qué pasó? La única salida que nos queda, hermano. Escúchame, tenelo listo para allá, me avisas al jardín, ¿bien? Pero mi mamá. ¿Qué pasa? Vamos, rápido. No puede ser tan irresponsable. Está en juego el prestigio del canal, un informe ridículo. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Escúchame, parece que sí, que lo le dan el... Franco. ¿A quién? Lo van a echar y debes estar muy contento, ¿viste? Lo que pasa es que de esto no va a salir nadie bien parado, ni vos ni él. No, Dani, mira, te juro que no tengo idea. ¿Sol dónde está? Ay, por está en su cama, tratando de entender. ¿Qué pasa? Que dije que lo necesitaba para allá. Por favor, no cambies. Estaba diciendo, vamos. No me despides. No, vamos, ya. Y vos también, Daniela, porque no puede ser. Entiendo cómo fui tan idiota en creerte. ¿Eh? Para no darme cuenta de que estabas usando. De ninguna manera. No me interesa este tipo de estrategia. Quiero ganarle a Franco, pero de otra manera. ¿Ah, sí? ¿Entonces? Entonces, alguien se nos adelantó y cambiaron el tape para perjudicarte. ¿Y por qué tendría que creerte yo ahora? A ver, decime. Porque no tenés más remedio. Nunca es triste, la verdad. Lo que no tiene es remedio. Después hablamos. Hasta luego. ¿Me puedes explicar qué es lo que querías probar? ¿Qué te pensás? ¿Que soy idiota yo? No sé, no entiendo qué es lo que está pasando. Vos sabés perfectamente quién está detrás de todo esto. Perfectamente lo sabés. No sé. ¿Quién? Ah, no, ¿que lo vas a cubrir ahora? ¿Lo vas a cubrir? A ver, contame, ¿qué? ¿Te aumentaron el contrato para que estés tan amiguita de Martín? Por favor, ¿de qué? Querida, sí es obvio. Primero nosotros que nos alejamos, ustedes que se acercan. El tipo que desaparece todo el día. No, seguro que Franco ya tenía todo esto planeado antes de ofrecerme el programa, ¿es así? Estás paranoico. No estoy paranoico nada. ¿Qué necesitaban? Sacarme del medio, ¿es eso? Claro, como yo sé muchas cosas que acá a nadie le conviene que se sepan, lo desprestigiamos al pinche y después le damos una patada, ¿es eso? No, ¿es así? Todo lo que estás diciendo es mentira.
Vos te alejaste de mí. ¿Ah, sí? Está bien. Te saliste con la tuya. Pero no les va a ser tan fácil. Es lo único que te digo. No les va a ser tan fácil. No, no espero nada. ¿Me podés soltar? Ah, ahí te quería ver a vos, cobarde. Soltame, soltame. Ah, por fin das la cara vos, ¿eh? Qué peligro. Hay días que la tensión se vuelve insoportable. Por suerte, para esos momentos, tengo Calminer. Calminer, mi pastilla de freno. Calminer. Consultalo con tu médico de confianza, que seguro te lo va a recomendar. Calminer, tu pastilla de frenos. Laboratorios Razer. ¿Con quién? Con Diego. Ah, sí, lo que te conté. Es obvio que fue Martín. ¿Te parece? Ay, sí. Sol, lo viene planeando desde hace rato. ¿Por qué te pensás que está así, eh? Tan rarito, tan buenito. La verdad no sé y no quiero pensar mal. Me estás cargando, no te hagas la ingenua, Sol. ¿Sabés que esto es típico de Martín que no da puntadas sin hilo? Es un entretejido típico. Típica trama de Pels. ¿Te duele? Le voy a romper la jeta, va a ver. No me conoce todavía, no sabe quién soy yo en realidad. ¿Por qué me tengo que comer? Los odios y las desconfianzas que genera Pel. Tranquilízate, todo se va a aclarar, ¿eh? Sol está de tu lado. Se va a aclarar. ¿Sabés eso? Ella te aprecia, te quiere. ¿Vos crees eso? Decime la verdad. Pero seguro es evidente, sí. Miserable. Lo volviste a hacer. Otra vez. No puedo creer. No te creo una sola palabra más, pero nunca más. Vos sos un visionario, ¿sabes? Decime, ¿qué número sale esta noche? El 17. Esto está mal, ¿eh? Peor que mal. Peor. Encima cada vez hay más terceros. Martín golpeado, con todo el mundo en su contra. Sí. Sembrando odio. Cosecharás tu siembra. Yo que soy su pareja, su amor, su todo. Yo tendría que estar con él, no puedo ni acompañarlo. Vos eras su pareja, pero el que está con él es Sergio. ¿Te das cuenta? Ahora me están acusando de algo que no hice, Sergio. Tranquilo, tranquilo. Todo se va a arreglar, todo se va a acomodar de alguna manera. ¿Quién quiere hundirme? Me quieren hundir. ¿Por qué me culpan de lo que pasó con Diego? ¿Por qué? No te metas. No te metas, ¿eh? Pero es que no. No te metas, ¿eh? Por favor, hacé la plancha, tranquilo, ¿eh? Pero no te metas. No, Sergio, no. Lo peor que puedo hacer es no meterme. Yo tengo que indagar, porque si no va a ser peor. No, yo tengo que indagar a la gente que está haciendo lo que supuestamente yo hago. Es para problemas, Gonzalo. Es para problemas. No te metas. Cállate la boca, Sergio. Vamos a ver. Vamos a ver. Lo intenté, vos sabés que lo intenté. Pero con este tipo no se puede hacer nada. Se puede. Mira, tiene el aval de Franco. Juega sucio, es impredecible. ¿Qué puedo hacer yo? Nada. Mi amor. Sol, te necesito. Te necesito más que nunca. Estoy acá. Estoy al lado tuyo. Siempre. Por mi celular. No, me dejé arriba el celular. A ver, ¿me tenés esto? Sí. Ahí ven. ¿Lili? Sí. Dame un segundo. Sí, decime. ¿Qué necesitas, por ¿Cómo supuesto? Llegó a salir al aire el tape en el programa de Diego? Yo ¿Cómo no, lo conseguiste? No puedo responderte eso porque a mí Diego me dio el tape y yo lo mandé directamente a la isla, ¿entendés? No sé. Bueno, pero espera, favor. Espera porque está viniendo Diego. Yo voy a solucionar el tema, no te preocupes. Yo lo hago, sí. Ok. ¿Diego? Diego, Diego. ¿Qué crees? ¿Qué crees? Escucha. ¿Quién te manda la larva esta? No, no me manda nadie. No. Necesito, estoy atando cabos, nada más. Ajá. Saber si vos chequeaste el tape antes de que no, salga no la isla. No lo chequeaste. Tiempo, no. Ok, bien. ¿Qué crees? No, porque yo se lo di a Ariadna y entonces bueno, se fue. Bueno, pero yo no tengo tiempo.
Bien. Okay. Ariadna, vení ya, por favor, al pasillo de producción. Estoy acá esperándote. Está viniendo Ariadna. Vení ya, ya, Ariadna. Apurate, vamos. Dale, sí, Ariadna. ¿Qué pasó con el tape? ¿Cuál fue el recorrido? ¿Qué tape? ¿Cómo qué tape? El del programa de Diego. Ah, yo estaba llevándolo al control, derechito. Sí. Directo, como vos me dijiste. ¿Y entonces? Ay, ahí me tropecé. ¿Con quién? Con alguien de limpieza. ¿Cómo con alguien de limpieza? ¿Qué pasó? Y ahí se me cayeron los tapes al piso. ¿Cómo los tapes? Si te di uno solo. Bueno, tenía esos tapes también. Ah, está. Ya está. ¿Qué? Se mezclaron los tapes. Ese solo. Ah, está bueno. Está bien. Es este, ¿no? Sí, parece que sí. Ahora, fíjate que si este era el tape que tenía Diego, es verdad que tenía un terrible informe. Yo no puedo creer de dónde saca los informantes, decimos Martín. ¿Esta mujer mezcló todos los tapes? Sí, evidentemente. No, pero lo que Ravese, pasó... la verdad que no sé qué está haciendo, Ravese. Claro, lo que pasa es que antes de que se lo den a Ravese, nadie chequeó que era el correcto. ¿Entendés? Eso fue lo que pasó. Salió esto un horror al aire. Dámelo. Ay, Martín, por favor, no me vas a meter en problemas. Mirá que yo ya tengo bastante con todo lo que está pasando. ¿A dónde vas, Martín? ¿Puedo pasarle un minuto? No, ahora no, Tomás. Bueno, yo sé, no aguanto más. No aguanto. Yo te dije. Está como enajenado. Está como cambiado. ¿Cómo cambia la gente, eh? ¿Cómo cambia? ¿Tenés cambio? Baja un cambio. ¿Qué decís? ¿Me cambio? Cambia todo. Desaparece de acá. Te pido. Desaparece de mi vista ya. No te quiero ver más. Sol, yo te pido que mires este tape y después me digas lo que vos quieras. No tengo nada que ver. Sí, para acá. ¡Ay, ¿sabes? Mira. Bueno, a ver, ¿de qué se trata? Quiero que vea algo, Franco. Que vean algo. ¿De dónde sacaste eso? Este era el tape de Diego. El verdadero tape. O sea, la nota que realmente iba a salir, no el bochorno que salió. Ahí está. Ah, increíble. Esto es lo, lo que tenía preparado. Por favor, vamos al aire con esto ya, lo presentamos. No, 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 Franco. ¿Cómo no? No, 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 me parece impertinente. Esto es una nota, y era una nota y es una primicia de Diego. Le corresponde pasarla a él. Pero déjate de bromar, la llamo a Amanda y en 3 minutos salís al aire con la nota. No, no, no. Estoy en desacuerdo, ¿cómo? Franco. Perdóneme. No, no, no. Le corresponde a él. No lo puedo creer. ¿Por qué no? No. Amanda, llámalo a Diego que venga para acá. Quiero verlo. Después te explico. Hacé lo que te pido. Hubo una confusión de tapes. O sea, hay alguien que está encargado de discriminar los tapes y, bueno, mandó esto. O sea, que me parece que Diego merece que se disculpe ante el público y, bueno, que explique lo que pasó y mande la nota. Podrías haber salido vos con esta primicia. Es hora de que dejes de sospechar de mí, Sol, ¿sabes? Ya es momento de eso. Permiso. Esta vez me tenés que ayudar. ¿No sabés cómo me trató? Sí. Te dejó con la palabra en la boca. Me maltrató. Me ninguneó. Yo nunca lo vi tratarte así. Es que Martín siempre fue un caballero conmigo. Es raro. ¿Vos estás dispuesto a convertirte en un trapo de piso? No. No, a ver si se le ocurre. No, este no sabe con qué se metió. Trapito. Todo normal, todo normal. Para. Amanda, ¿quién es ese? No sé quién es ese. No conozco todo el personal. ¿Por qué tengo que saber quién es ese? No lo sé. ¿Pero qué hace un empleado de limpieza con un tape en el carrito? Menos mal que se aclaró todo, porque yo no podía seguir siendo el malo de la película para todos estos, ¿entendés? Pero te volviste loco, loco. Era la oportunidad de deshacerte de Diego y lo dejaste pasar así, como si nada. Bueno, no quiero que Sol me vea como un tipo capaz de boicotear a Diego. No quiero. ¿Puedes dejar de pensar un poquito en Sol? ¿Qué piensa Sol? Todo el tiempo. Sí. Todo el tiempo pienso en eso. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? ¿Viste lo que me dijiste esta mañana? ¿Cuál de todas las cosas que te dije? Creo que estoy enamorado.
muy enamorado. Tranquilo hasta no descubrir quién es el que está boicoteando a Pels. ¿Por qué decís Pels si el perjudicado es Diego? Porque Gonzalo tiene razón. Esta nota podrida era para Pels. ¿Quién va a querer boicotear a Diego Planes? ¿A quién le puede importar hundir a Diego Planes? Bueno, entonces tenemos que focalizar la investigación en saber por qué y quién nos está queriendo boicotear. Si hay boicot, la única persona que se me ocurre pensar es el Núñez. ¿Por qué decís Núñez? Digo Núñez porque quedó muy envenenada porque Pérez firmó con nosotros y no con ella, por eso digo Núñez. Y a lo mejor nos estamos equivocando. Estamos apuntando todos los cañones a este muchacho de la limpieza, pero habría que ver qué pasa con ella. ¿Ella? ¿Quién es ella? La que va con el tape. Alejandra. No sé. ¿Alejandra? ¿Sí? No creo, para nada. Es que no es una cuestión de creencias, Amanda. Mira, la verdad que entra persona nueva, pasa todo esto, es mucha casualidad, demasiada, ¿no? Hazla venir ya mismo. Lili, me mandás a Alejandra al despacho de Franco, urgente. Impactante, ¿verdad? Estaremos pendientes siguiendo a fondo las implicancias y consecuencias de esta investigación exclusiva de Mega News. Ahora sí, Dios mediante, hasta la semana que viene. Gracias por estar. Genio. Yo te dije, están explotando los teléfonos. ¿Yo te avisé o no te avisé? Sí, felicitaciones, ídolo, sos mi ídolo. Los medios están levantando el informe. Mirá, yo te imprimí todo, viste que yo trabajo bien. ¿Llevas al camarín? Sí, obviamente, por supuesto. Bravo. Buenísimo. Excelente, excelente. Escuchame una cosita, estás hermosa. Prepárate porque te como esta noche entera. Nos vamos a reconciliar definitivamente. ¿Ok? Te quiero pedir un favor. Lo dejé, mi amor. Qué bien que te quedes.